un país para labrarse un futuro mejor en otro es un fenómeno que existe desde hace muchos años. Miles fueron los españoles que tuvieron que hacerlo, sobre todo entre 1959 y 1973. Desde la entrada de España en la Unión Europea, el movimiento migratorio más importante es el contrario, es la inmigración. De esto sabe mucho Tudela, quien actualmente cuenta con casi 6.000 personas extranjeras censadas. La nacionalidad más numerosa es la ecuatoriana, con 793 personas, a la que le sigue muy de cerca la marroquí, con 710. Hoy en Reportajes de 6 hablaremos precisamente con un ecuatoriano y un marroquí, además de con una colombiana y un guineano. Queremos saber por qué vinieron y cómo se vive estando lejos de sus países y muchas veces incluso de sus seres queridos. Conozcamos cuatro historias, cuatro vidas. Suleiman Sidibe lleva más de 3 años viviendo en Tudela. Es el vicepresidente de la asociación Ven Solidaria, una asociación compuesta por personas que, como él, son de Guinea Conakry. Y es que en Tudela ya hay más de un centenar de personas procedente de este país africano. Hola Sidibe, ¿qué tal? Hola María, bien. ¿Qué tal? Bien. Estamos aquí en el Centro Padre Lasa, donde estás ejerciendo, ¿no?, labor también de enseñanza a los más pequeños, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué les enseñas? Pues estoy apoyando a los chicos, ¿no?, de tercero, ¿no?, de la ESO y en matemáticas. Un poco siguiendo la labor que hizo el Padre Lasa, ¿no?, en su día. Estás tomando el relevo junto con otros compañeros, ¿no? Hombre, aquí en Padre Lasa tenemos una mezcla impresionante. Entonces, un poco de todo y cada uno dándonos lo que se pueda para aportar, ¿no? Es una pequeña aportación, ¿no?, a la sociedad. Eres guineano, ¿no? Sí. ¿Qué tal fue la acogida cuando viniste a Tudela hace ya un poco más de 3 años, ¿no? Bien, muy bien. Y llegué aquí en España ya hace tiempo, entonces unos 7 u 8 años. Y como todos, ¿no?, empecé por Andalucía en la ilegalidad, sin papeles. Vale, trabajé ahí unos años, ¿no?, sin papeles en campo. Esperé, ¿no?, hasta conseguir el permiso de residencia y de trabajo cuando hizo la normalización masiva el presidente del gobierno Zapatero. Entonces, después de un año, decidí cambiar de sitio porque no era el sitio adecuado, ¿no?, para mí, porque tenía otra ambición. Y bien. ¿Y elegiste Tudela entonces, ya? Efectivamente, vale. Y pasando por Valencia, entonces, como aquí en Tudela también tengo compatriotas que llevan años viviendo en Tudela, y cuando llegué aquí, vale, poco a poco me acostumbré y estoy a gusto aquí. ¿Sois muchos guineanos en Tudela? Y ahora sí, entonces durante los 2 últimos años y sí que se ha notado bastante, ¿no?, la presencia de guineanos. ¿Y cómo fue el hacerte al idioma? Porque en Guinea no habláis. Efectivamente. Por eso, cuando nos preguntan de dónde eres tú, decimos siempre Guinea Conakry. Y para diferenciar, ¿no?, Guinea Conakry de las demás Guinea, ya que lo que conozco, yo conozco 4 Guineas. Entonces, nosotros al hablar francés y al tener el francés como idioma oficial, sí que claro, aquí aprendemos. Y yo sigo aprendiendo. Sí. ¿Y por qué elegisteis, por ejemplo, España frente a Francia, que teníais la ventaja, ¿no?, de conocer el idioma, ¿no? Efectivamente. Mi objetivo al salir de Guinea Conakry era estudiar y volver rápidamente, porque cuando terminé mi carrera de economía, entonces decidí salir, llegar a Europa, estudiar un poco y volver a Guinea, no quedarme. Pero el destino, vale, ha decidido otra vía. ¿Los motivos que te hicieron a dejar Guinea atrás fueron la ambición que decías antes? Efectivamente, pues al terminar esa carrera siempre me he hecho una pregunta, pero ¿cómo se vive fuera? ¿Cómo los países que llamamos países desarrollados, qué han hecho realmente? Vale, sí que he aprendido durante 4 años de vida universitaria conocimientos teóricos, entonces quiero vivir la práctica. Y ha sido el motivo. ¿Y aquí se te ha dado la oportunidad? Sí, sí.
Sí, hay que decir sí porque el español desconocía totalmente. Entonces, es algo más. Porque el día que me encontraré, por ejemplo, en Guinea o en otros países con guineanos, por ejemplo, que han vivido en Francia o en otros países donde no se habla español, sí que sería un plus. Entonces, sí que he conseguido algo muy importante. ¿Cuánto tiempo te costó el ir subiendo? Salí de Guinea el 2 de octubre 99, cuando los guineanos estaban celebrando el aniversario de la independencia de Guinea con Conakry. Yo ya estaba ya con mi autobús, ¿no? Dejando Guinea con Conakry y buscándome la vida para ir, ¿no? A buscarme la vida fuera. Y llegué aquí en España final 2001. ¿Cómo es la gente española? ¿Hay mucha diferencia entre los guineanos y los españoles? No tanto. Yo rápidamente y fácilmente me acostumbro, ¿no?, a la vida, pues, de los demás. Porque pasando por varios países africanos antes de llegar aquí en Europa, así que no tengo ningún problema, ¿no? Y sigo luchando para integrarme más. Y bien. No veo mucha diferencia. ¿Regresarás, si vive, a Guinea algún día? El mito de volver sí que existe en nosotros. Voy a volver, pero realmente... ¿Pero de visita o a quedarte? ¿Eh? ¿De visita o a quedarte? Pues ya estoy aquí con mi familia. Tengo mi esposa y tengo una niña de 21 meses, así que... La colombiana Adriana Arana vino por primera vez a Tudela hace ya 10 años. Se fue para Andalucía, pero en 2005 regresó de nuevo. Ahora preside la Asociación Hispanoamericana Simón Bolívar. Hola. Hola, Adriana. Buenas. ¿Qué tal? Pues bien. ¿Cuántos años llevas ya en Tudela? En Tudela llegué en el año 2001, me fui a Andalucía en el 2002, regresé en el 2005 cuando la regularización y aquí estoy. Pero esto no es el único país que has estado, ¿no? Porque... Bueno, inicialmente emigré de Colombia a Israel. ¿Y por qué Israel? Porque en ese entonces era uno de los países que nos estaba recibiendo, pues por la política que teníamos en Colombia, que no había como mucho trabajo y no pedían visado, estábamos allí y había muchos colombianos allí. ¿Y cómo fue la experiencia? Muchas diferencias con Colombia, supongo. No, fue maravillosa la experiencia. Los judíos son un pueblo, una religión, ¿no? Que es hospitalaria, no miran religiones, no miran nada. ¿Y aquí? ¿Te costó más que Israel o no? Me ha costado demasiado. ¿Y eso a qué se debe? Pues yo creo que tiene mucho que ver las diferencias sociales, los tipos de cultura, no sé. ¿Aquí la gente la has encontrado cerrada? Pues te cuento que yo marqué la diferencia más cuando llegué a Andalucía. En Andalucía la gente es muy abierta, siempre están presto a atender a una persona que necesita un poco de ayuda. Yo llegué con mis 3 hijos y mi esposo y de verdad que allí me sentí amparada, tanto por el mismo ayuntamiento de Arcos de la Frontera como por la gente que vivía allí. ¿Qué es lo que te llevó a tener que dejar Colombia? ¿Cuáles fueron los motivos? Colombia, pues en ese momento estaba gobernando este señor Pastrana, que decía que era el tiempo de la gente, y no sé de cuál gente sería la familia de él, ¿no? Porque a nosotros nos fue súper mal. Los colombianos vivimos una experiencia muy mala y casi todo Colombia emigró. Cuando dejaron de emigrar fue cuando él mismo hizo que todos los países cerraran las fronteras, que fue cuando España y unos cuantos más pidieron visado para poder entrar aquí. Después marchaste también a Andalucía. ¿Y por qué dejaste Andalucía para venir a Navarra? Andalucía es una comunidad muy pobre, si se puede decir, en cuanto a nivel económico. Allí los salarios marcan una diferencia grande. Allí un mínimo puede estar en 200 euros, como aquí en 800. Que yo lo veía, estando en España, yo decía, ¿cómo que 200? Yo decía, 200 y 200 no vale ni un alquiler de una casa, pero bueno, allí... Por eso lo dejé. ¿Y por qué elegiste Navarra? ¿Conocías a alguien que ya vivía aquí? Sí, cuando nosotros llegamos aquí a España, estaba la familia de mi esposo aquí radicada. Estaban radicados aquí y pues claro, uno tiene que llegar donde alguien lo va a recibir.
por lo menos tú tuviste la suerte que viniste con toda la familia, pero supongo que también dejas allí a padres, hermanos. Pues mira, la verdad es que yo cuando llegué a España lo decidí hacer con mi familia entera, porque cuando salí de Colombia, la primera vez salí sin ellos. Y claro, yo me fui sola a Israel con mi esposo y intentamos llevar a los dos niños, a los mayores, porque ahora son tres, una niña que nació allí, pero en el aeropuerto me los devolvieron. Yo estaba en embarazo y viví una frustración enorme. Entonces, debido a eso, dije ya, no me vuelvo a separar de mis hijos, a donde vaya voy con ellos. Y espero que ellos lo entiendan, porque hoy en día me lo reclaman. ¿Y cómo ha sido la experiencia también para ellos? ¿Se han adaptado fácil aquí? Mira, a mí lo que me parece más triste, María es tu nombre, ¿no? Es que ellos venían con unas bases morales, una ética, unos principios que aquí se han ido perdiendo. ¿Y eso a qué se debe? Pues yo creo que la misma sociedad, ¿no? Una sociedad materialista que solamente ven por el dinero, el bienestar económico, no piensan que uno pues, tiene algo aquí adentro, ¿no? Un corazón, unos sentimientos que hay que ir alimentando. Entonces yo pienso que por esa parte es que ha estado un poco afectado el tema de mis hijos. ¿Tienes pensado entonces volver? Sí. Si Dios me lo permite, sí. No es fácil, ¿no? Ir todas las veces que quieres a Colombia. De hecho, llevo 9, 10 años y apenas he ido 2 veces. ¿Y cómo se lleva esto? ¿A través del teléfono, la comunicación con tus seres queridos de allí? A través de teléfono y de un poco mensajes por internet. Ahora mismo está mi padre allí solo. Mi madre acaba de llegar, pero se quiere ir. No sea, es una mujer de 65 años que, pues por la misma edad, no se adapta a este mundo. En Tudela ya son más de 700 los marroquíes censados. Nordi Melasri es uno de ellos. Llegó hace 14 años. Está tan integrado ya aquí que cree que no regresará a su país, aunque reconoce que la difícil situación que está atravesando España ha hecho que muchos compatriotas suyos hayan regresado a África. Omar, ¿pues al final? Hola, Nordi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, hola. Bien, estamos en una carnicería marroquí, ¿no? Sí, exactamente, sí. Donde aquí precisamente os reunís, y más ahora, ¿no? Que estáis hablando del conflicto que está atravesando Marruecos. Exactamente, venimos aquí a pillar las últimas noticias siempre sobre lo que está pasando, ya lo sabes. Esto ya la prensa ha hablado ya bastante del tema. ¿Y cómo está actualmente? Pues está todo tranquilo, sí. En Marruecos, por lo menos, no creo que el único país que autorizó las manifestaciones y la verdad que lo han hecho con una habilidad política muy importante y muy buena. ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a ti a venir hasta Tudela? Sí, bueno, normalmente la inmigración es una experiencia es individual, pero sabemos todo que durante 50 años han inmigrado los marroquíes a los países europeos y creo que estamos hablando casi del 13% de la población marroquí, que son 4 millones casi de migrantes que viven aquí en Europa. En España también es un número muy importante, todos han venido aquí para mejorar su posición social. Porque allí, sí. ¿Cómo era la situación? ¿Qué recuerdos guardas de...? El paro sobre todo, porque hay jóvenes, mucha juventud que salen con carrera universitaria y está un poco el futuro ahí oscuro. Y la opción que tienen es llegar allí de cualquier forma. Tiene que ser duro, ¿no?, tomar la decisión de inmigrar. Hombre, claro. Es que normalmente siempre cuando se habla de la inmigración se olvida el coste humano, ¿no? El coste humano de dejar el barrio, la infancia, los amigos de la infancia, la gente que conoces ahí, la familia, esto cuesta mucho. Y las costumbres, ¿no?, también. Y las costumbres, claro, claro. Porque claro, ahí no es como aquí. Porque ¿cuáles han sido las principales diferencias que encuentras entre Marruecos y España? ¿En qué sentido? A ver, perdón. Por ejemplo, la religión, ¿no? Ah, sí, bien. Claro que normalmente, sí, desde el punto de vista confesional, la confesión, no lo que es la religión, si no me equivoco, marca mucho la diferencia, ¿no? El Islam marca mucho la diferencia. Y claro, aquí existe la religión cristiana y nosotros vinimos también con otros elementos culturales, otra cultura distinta, pero eso no significa que haya un choque, digamos, que causa conflictos ni nada, pues se puede convivir perfectamente entre las religiones. ¿Y cómo fue la acogida que has tenido tú, por ejemplo, en tu caso, en Tudela? ¿Te han acogido con los brazos, sí, abiertos? Sí, el principio es un poco difícil por el tema del idioma,
Claro, va a hacer falta tiempo hasta que aprenda uno a expresarse, a tener la habilidad de comunicación con la gente. Y claro, con la inserción laboral, por ejemplo, esto ayuda mucho cuando encuentras trabajo y estás estable tal, y ya empiezas a tener contacto con la gente y hablar con la gente, los compañeros de trabajo, los jefes, y esto ya es una buena introducción, es el primer paso hacia la integración. Pero supongo que en un primer momento llegaría sin papeles, ¿no? Completamente... Sí, la verdad, de los años que vine yo, que eran los años 2000, era más fácil todavía, porque ha habido la nueva ley de extranjería que permitía bien el acceso de los inmigrantes al derecho de residencia, a los papeles, digamos, ¿no? Era más fácil que ahora. Exigían pocas cosas y había necesidad también del mercado aquí a mano de obra de fuera. ¿Cuántos años llevas ya en Tudela? 14 casi. ¿Y por qué elegiste Tudela y no otra localidad, por ejemplo, Navarra? Bueno, elegimos Tudela porque había trabajo. Había trabajo sobre todo cuando lleguemos y ya buscábamos trabajo en el campo. No hay donde se puede trabajar, ¿no? Porque es los trabajos que no cogían antes la gente, ¿no? Antes, pero ahora, o la construcción, que ahora ya no es la mina de oro que fue antes, ¿no? ¿Y cómo fue tu viaje hasta aquí? ¿Fue fácil venir de Marruecos a Navarra? No era tan fácil, no era tan. Es una aventura un poco ya complicada, sí, siempre. Pero al final, ya sabes que cuando uno inmigra, siempre piensa nada más en mejorar su posición social, en ganar un poco de dinero, ayudar a la familia y buscar un futuro mejor. Porque vosotros lo que hacéis normalmente es dinero que ganáis de aquí, parte enviáis allí, ¿no? Sí, normalmente todos los inmigrantes que hay aquí mandan dinero a sus familias, por eso están aquí, porque y Marruecos cuenta con esas remesas, cuenta con la divisa, ¿no? Con el dinero. Los bancos cuentan mucho con ese dinero. Ahora que hay crisis, la gente no trabaja, creo que no está llegando tantas remesas, tanta divisa. Te seguiremos viendo por las calles tudelanas, ¿no? Yo creo sí, que yo tengo ya mi vida, la estoy llevando aquí. Y claro que normalmente cuesta un poco integrarse en esa sociedad, pero creo que el tiempo lo soluciona poco a poco, ya vayamos ya haciendo caminos. Luis Fernández es ecuatoriano, vino a Tudela con su hermano para trabajar y tuvo que dejar al resto de su familia al otro lado del charco. Participa en numerosas actividades con las que quiere acercar la cultura ecuatoriana a los tudelanos. Hola, Luis. Estamos en los campos de tierra del Colegio Jesuitas, donde precisamente Luis, junto con otros compatriotas, quedan los fines de semana para jugar al voleibol. Hola, Luis, cuéntanos, ¿cuántos años llevas ya en Tudela? Mira que yo llevo 10 años de estar aquí en Tudela, que he emigrado desde Ecuador hacia acá a Tudela. ¿Y qué tal se vive en Tudela? Bien, yo me encuentro bien, o sea, me encuentro muy bien aquí en Tudela, en un pueblo pequeño que es, pero me encuentro bien. ¿Cómo es la gente? Cuéntanos un poco. O sea, de aquí con los españoles que son de aquí, de Navarra, son majos y bien, también buenas personas. Es igual que Ecuador. ¿Fue difícil cuando llegaste hace 10 años ya a Tudela? ¿Cómo fue la acogida? Fue duro, o sea, cuando llegamos primera vez fue duro para conseguir trabajo, todo eso por los papeles que no se tenía. Entonces fue muy difícil para lograr tener un puesto de trabajo. Por lo menos el idioma es el mismo, ¿no? Que eso es una ventaja. Sí, eso sí, tenemos una ventaja, que es el idioma lo mismo, que es el castellano con el español. Es casi lo mismo, entonces no hay ningún problema para entender y hablar también. ¿Por qué decidiste venir a Tudela precisamente y no a otra localidad navarra o del resto de España? Mira que yo he venido acá a Tudela porque primeramente emigró uno de mis hermanos que estuvo aquí, entonces a través de él se logró estar aquí y llegar por acá directamente a Tudela. ¿Y cuáles fueron los motivos que te hicieron abandonar tu país? Mira, los motivos que nos hicieron abandonar nuestro país fue porque allá la economía es muy baja y el sustento de nuestras vidas es muy, muy cara y todavía muy... la economía mala. Supongo que tomar esa decisión no es nada sencillo, ¿no? No, tomar esa decisión no es nada sencillo, es que es muy duro para tomar una decisión, para poder emigrar es muy duro. Ya que tú dejas allá en tu país a toda tu familia, toda la gente que te conocen, y trasladar de un país a otro país es muy difícil, muy duro también, porque acá nadie te conoce, todavía no conoces a nadie, tienes que emigrar y sin saber a dónde vas.
Y para trabajar, ¿cómo fue para ti? ¿Fue fácil encontrar un trabajo? ¿De qué estuviste trabajando, por ejemplo? Mira, cuando yo primeramente vine, o sea, yo nunca pude encontrar un trabajo. Empecé unas horas trabajando en el campo, que fue duro, y vine en invierno, que es con la lluvia y todo eso, es agua, todo eso es nieve. Entonces fue muy difícil para mí conseguir trabajo. A través de eso se logró conseguir un trabajo en la construcción, en donde que se me abrieron las puertas, en donde que pude conseguir trabajo y conseguir papeles para poder estar legalmente. Supongo que el deporte también ha sido una forma, ¿no?, de evadirte y de dejar un poco olvidado, ¿no?, a la familia y un poco el... Sí, siempre los fines de semana se hace deporte, entonces ahí sí te traes un poco, te olvidas un poco de ese estrés que tienes y ese un dolor que llevas por dentro. Entonces, al reunirte aquí en el campo de jesuitas, siempre los fines de semana hacemos deporte. Nos hemos reunido siempre desde que yo he estado aquí, desde que empezamos a pedir a los padres que nos abrieran las canchas, que nos den esta oportunidad para reunirnos aquí. Hemos estado aquí, hemos hecho reuniones fútbol, hemos jugado en voleibol, que siempre juega fines de semana. El voleibol es uno de los deportes que más os gusta, ¿no?, a los ecuatorianos. El voleibol es un deporte favorito que nos gusta a los ecuatorianos, que siempre se juega allá en Ecuador, que se juega 3 contra 3. ¿Qué es lo que más te gusta de Tudela? A mí de Tudela lo que más me gusta es, o sea, el ambiente, que es un pueblo pequeño, que es un pueblo pequeño y que también que toda la gente es abierta y que son acogidos hacia todos, que dan una esperanza de abrirse. Además, estáis teniendo la oportunidad, ¿no?, de involucraros también en el folclore y la cultura tudelana, ¿no? El año pasado, por ejemplo, os veíamos en el carnaval participando, demostrándonos una de vuestras danzas típicas de Ecuador. Sí, sí. El otro año participamos por primera vez que empezamos a salir con la danza, que es nuestra raíz, o la Virgen del Quinche, que son típico de Ecuador, en la danza ecuatoriana. ¿Tu idea, quedarte ya para siempre aquí o tienes pensado regresar algún día a Ecuador? No, o sea, nunca es tarde también pensar, pero yo siempre tengo las esperanzas de algún día regresaré, pero no me olvidaré de aquí, de Tudela, o siempre estaré entrando, porque si algún rato llego a tener los papeles de la doble nacionalidad, estaré entrando y saliendo cuando yo quiera. 4 vidas, 4 historias, 4 culturas. Todas ellas conviviendo en Tudela, una ciudad en la que desde hace muchos años se ha producido esta convivencia y en la que se demuestra que la convivencia de culturas, por muy diferentes que sean, es posible.